Y bueno. Ay. Hello there. Hello there. Vamos a ver. Tengo un problema con las etiquetas acá de... Porque me dice que estoy en demos y esto no es Mega Man. Mega Man X. Y no es otra cosa. Porque me estaba diciendo Games and Demos. No sé, una cosa así. Voy a ver si se cambió. Si lo que hice acá está correcto. Y arrancamos con este... Con este Mega Man X1. Uno de mis juegos favoritos de la infancia. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Déjenme ver si... de hecho lo tengo tan... Bueno, de hecho, Mega Man es uno de mis personajes como favoritos. Sí, ahí cambió, Mega Man X. Perfecto. Esto de estar corriendo de un estudio a otro, de un estudio a otro, es una locura. ¿Quién en la televisión hace esto? Nadie, porque esto no es televisión y nadie te ve. Ya, vamos. ¿Cómo se juega esta wea? Un perdido. Aunque sí, hay cosas que... Esto es pura memoria... Ah, ¿verdad que el dash lo hago cuando...? Ok. Ah, ¿qué estoy haciendo, pedazo de pelotudo? Acabo de... Ah. ¿Será posible? Au. Como más triste que te maten en el tutorial, weón. Ya si te matan en el tutorial, desinstala. Como que ya si el tutorial te reventaron, loco, es como... creo que eso no es para ti. Tengo como un delay en el control. Qué raro. ¡La gallina! ¡Opa! No, por acá hacemos uno. Oh, vida extra. Bueno. De pura santa raja, ¿no? Gracias. Au. Ven aquí, ven. Y nos vamos en auto. Ya te da más rápido. Oh. Cagué.
Ahora sale. Va, no es Boba Fett ni es Mandaloriano. No es Jin Jarin ni nada. No es Pedro Pascal ni ninguna cosa. Bael. Ya chocaron en la esquina para variar, ¿no? Ah. Bueno, es parte de la historia, es parte de esta batalla, así que... ¡Pum! ¡Loki! No sé, hay weas de Michi que no voy a entender nunca, weón. Yo creo que la humanidad no va a entender nunca muchas weas de Michi, weón. Básicamente te rescaté, valís callampa, eres un imprudente de mierda, tu poder no está todavía... Toda... Y básicamente Cero se convierte en la niñera de... Bueno, una de las razones del X en Red X o la X, ¿cachai? Anoten el password por si les sirve. Es básicamente también por Mega Man X, pues bueno. Y acá uno se iba. Bueno, acá están, tenemos todos los adversarios a vencer, digamos. Pero donde hay que empezar, o donde siempre se recomienda, o por lo menos donde yo empiezo, es acá, porque acá, en este stage, te dan las botas. Y con las botas después podía hacer mucho movimiento. Así que después en el Mega Man X2 se lo dejaron de base. Menos mal, wey. Va, se me disparó el... Se me disparó. Me acuerdo que todos en la época todos me decían, weón, arrendo el juego, pero no arrendí otra vez el Mega Man X, weón. Cuando uno iba antiguamente a arrendar los cartridge al Blockbuster, weón. Era como, no, este weón ya va a traer el Mega Man X, weón. Y que se cagan, pago yo. Bueno, no le he errado una. Y uno se iba acá. Y esa cápsula... Por eso todos parten acá. Porque esa cápsula viene por defecto en la... Loki, sale de ahí. Loki, sale de ahí. Eso, gracias. Se iba a pegar una cagada a mi socio. Y acá sale el Dr. Thomas Light. Creador de... Del primer Mega Man. Convengamos que este no es el mismo Mega Man.
Oye, si los Michis murieron de curioso, weón. Que no está ya esa weón. Básicamente lo que está explicando Dr. Light es que tengo una armadura que se divide en cuatro partes, me parece que era. Que era el pecho, los brazos, la cabeza y las botas. Y acá me está explicando que lo que hace las botas es impulso y todas esas maravillas. Así que cual caballero del zodiaco, tecno caballero zodiaco. Botas nuevas. Y ahora puedo hacer eso. Y ahora puedo hacer esto también. Este es uno de los saltos casi esenciales de para el resto del juego, diría yo. Falta para el mero mero. Ah, el mecha. Puta ni, no tengo el... Si hubiese tenido el arma del mamut, hubiese podido romper este, el que está arriba. Porque este, yo puedo hacer esto y sacar un tanque de energía. Pero bueno, se podrá después. Story time. Porque uno saltaba acá y hace el... ¡Uy! Y uno hacía el truco y se iba con el arma y rompía, podía romper arriba. Y yo creo que los únicos números que vieron mis cuernos matemáticas fueron los códigos del Mega Man. No, yo, amigos míos, tengo que reconocer que para matemáticas, no. Lo que le rompía la cabeza a mi padre era que no sabía, no le cabía en la cabeza como chucha, este weón era malísimo, nulo en matemáticas y le iba bien en física y en química. Créanme, hasta el día de hoy ni yo sé la respuesta a esa weá, pero no lo sé. Ah, encima mi padre teniendo un trabajo donde son números todo el día, pues weón. Entonces, es como que, no sé, pues weón. Puta, el hijo de Messi sea malo para jugar fútbol, pues weón. Que puede pasar, pero... ¿No te avisó? A lo mejor fue muy pegado. Un stream con otro. Ah, no, cargué, weón. Chao, Penguin. Puta, no cargué y ahí me perdí el... Ah, cambio de cuerpo. No, necesito que te deslices. Lisa te deja de disparar. Gracias. Shit. Tenía que cambiarme de lado. Con calma. Eso, atrás.
Чини! Фінал добавив Рейнер. Єй! Yo este gesto debería ponerlo para el canal. O sea, el Mega Man ahí. Oh, ahí es cuando... cuando el tío Red entra en modo Transformer, así... Cabro, anotan el código por si les sirve. Ya, acá venía. Es que acá teníamos opciones. Pero vámonos con el mamut. Porque acá creo que se sacaba el casco. No me acuerdo si el casco o los guantes. Puta, no sé, me voy a ir acordando. Me voy a ir acordando. Me voy a ir acordando. Os juro. Vamos. Ay, bueno, ya tengo. Tengo hielo. O sea, pasamos. Vamos. Por acá era... ¡Ah! Era un salto de mierda. De esos saltos... ¡Acá! Era de esos saltos rompecontroles de mierda. Sí me acuerdo. ¡Ah! Pero no, 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 no. Estoy mal. Acá yo necesitaba el casco. Porque si no, no lo podía romper. Ya me acordé. Puta madre. Bueno, no importa. Y acá yo me veía derecho. Hasta el final. Tanque de energía y me devolvía. ¿Te acuerdas cómo pasar de memoria una etapa de Mega Man X? ¿Te acuerdas del cuántos son? Del reparto completo de una película y no eres capaz de acordarte el cumpleaños de... O el nombre de tal persona, weón. ¿Por qué? Bueno, tengo una memoria de mierda, weón. Quiero ver. Va, me equivoqué. Me cayó el jalapeño. Pero me cago, a ver. Por puta madre. ¿Ya llegamos? Okay. Bueno. Ay, no, puta madre. Ya, este no era con... Ya. Hice mal el orden. El que seguía era el Spark Mandrill, no el mamut. Pero se mamó, así que lo vamos a matar igual. No sé si el hielo le pega. Pero claro, ahora me calza, porque yo sacaba el casco mucho después. Ahora me... Claro. No, te lo saca una pura red. Algo así. Ve. Hop.
shit. No, y más encima estoy con el arma incorrecta, todo. Está todo mal, está todo mal. No, mal. Si era, era el Spark Mandrill, no el Flame Mammoth. Mamut. Ok, vamos. Pero ahora vamos a partir normal. Normal. Torma, reunir esa energía, no la puedo desperdiciar. Salta, no, no dispares, salta. Sal, hazme caso. Quédate. Si podemos, podemos. We can do this. Un bruto para pelear, wey. ¡Au! ¡Corre, hijo de la...! ¡Ja! ¡Chiné! Ahora, 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 ahora. ¡Chiré! Pero te voy a hacer Power Ranger, ahí. De espalda. Qué hijo de puta. Mira, no era el orden, pero igual lo saqué. Que de repente se pone más difícil porque cuando no tienes el arma. Bueno, antiguamente se hacía todo así. Era como a lo bruto. De hecho, lo, era, eran pocos los que se iban soplando el tema de que, ah, qué enemigo le hace a este, ah, no, este otro, no, este aquí, que vaya, que yo que rayaba con esto. Y en esa época no había internet, no había, bueno, estaban solamente, habían revistas, pero no, no había esa cuestión que tú googleas y decías, ya, este, quiero no sé qué cosa para Mega Man, no, las weas, era el cartridge y vos ingenetera. Y vos, dale, weón, que vos podís. Ya, ahora vamos por el... por el... Spark Mandrill. Ahora sí. Como debió haber sido antes, de hecho. Lo bueno es que vamos con un arma extra, que no es malo. Pero me no me acuerdo, o sea, acá era... ¿Dónde mierda era que sacaban los guantes, weón? La pechera tampoco me... Yo me acuerdo que había que sacar el casco y el... No, el casco ya no está. Bueno, ahí me voy a ir acordando, weón. Avancemos mejor. Todo te pega, weón. Ah, pero si tengo...
¡Ja! Y ahora ha pasado de nuevo. ¡Ja! Puta madre, todavía me acuerdo, weón. Esa... Sabía que venía, pero no la chunté, no, weón. Puta madre, weón. ¿No te acuerdas que desayunaste en la mañana, pero te sabís la etapa del Mega Man entera, weón? Ah, que venía este... Hijo de Jacobson. ¿Cómo se llama el...? Suelta. Qué inmortal eso, wey. No duran nada. Ah, ya. Reposición de energía. Acá se ponía oscuro. Ah, no, ya. Fui a atajar el balazo. Le perdí el ritmo a la... A lo... ¡Exacto! Ya, el Spark Mandrill es fácil si nos dura el arma. Y tenemos que ir haciendo el timing. Entonces apenas se descongela y que... ¡Pa! 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 Lo más continuo que se pueda. Bueno, si no tienen rebote, pero la idea es que no nos hagan tanto daño. Ahí, no sé por qué no se rompió. Epa, congélate. ¡Chiré! Eso es todo. Cuando tenía el arma correcta con ese personaje es demasiado fácil. Tenéis que ver, bueno, rompe el hielo, lo cagaste. Es muy infeliz la técnica, pero funciona. A ver, me voy a ir a buscar un poquito de juice. Anoten el password cuando salgan los que le interesan. Guardar ese tipo de cosas. ¡Uy, mi espalda! Ah. Un proyecto Ako era un anime muy antiguo.
y donde tiraban esa talla, weón. Bueno, atajaba una nave y después salía y se le rompía la espalda. No, weón, me cané. Me cagué de la risa con esa weón. A ver, voy a ir a buscar juice y vengo. ¿Y el Loki? ¡Vámonos! Ah. ¡Salté mal! ¡Ah! Truco. Ah. Oh, me agüeoné, weón. Me la agüeoné. Truco.
Ahora entiendo por qué se llama plataformeo. ¿Qué pasó? Ya habíamos quedado en que no había que mostrarle el foto a la gente, ¿no? ¡Ay, se asustó con el micrófono! Así como gato mani. Ya, aquí dice ahí el weón Loki. No, pero saca el culo, hermano Loki. Loki, date vuelta, carajo. ¿Cómo vamos a mostrar el culo? No, es acá. Acá, mira. ¡La locura! Oye, es acá, hombre. Acá. Es acá, oye. Saca, déjate mostrar. Oh, wey. Momento, Loki. Creo que me movió toda la... toda la chingadera, como dije. Ah, bueno, momento aquí. Acá yo sacaba la cabeza, sí, acá era. Acá era, y después había que ir a... O sea, se pasaba por acá antes. Truco, me faltó esa fuera, wey. Ahí está tu truco. We'll be right back.
chucha. No me acordaba de eso, weón. Eso. Ya, acá no voy con el arma, pero le vamos a dar así a los bestias. Porque me sé el patrón. O creo que me acuerdo. Creo que me acuerdo del patrón. Patrón está raro. O es que yo no me acordaba que era así. Solo y frío de disparo. Y moríamos los dos. Go, go, Mega Man. ¿Dónde quedó esta demente? No lo veo. ¡Oh! Aquí. ¿Dónde quedaste? ¡Wey! ¡Wey! Acuérdense de anotar el password. Password. Tengo, es que con el torreño se mataba persona. Ya, vamos para acá.
Ah, no, pues tenemos el casco, estamos puro weando. Vamos para acá, pues weón. Ahora podemos hacer el... y nos salimos. Of course. Ahora sí. Chucha. Salto de mierda. Ah. No. No. Hay que ver que era un salto de mierda. Pero salta, hombre. No. Salto de mierda, hay que hacerlo de una, si no, no se puede. Ya, estos son los guantes. Entonces, el pecho lo sacaba en la del camaleón. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bicho? Ay, ay, bicho. ¿Pillaste bicho? O pelo, seguramente. Suspensión. Esos guantes para incrementar poder. Hans, tú fans me. No, Loki, tranquilo. Y no solamente eso, ahora se pueden cargar las armas. No sé, voy a poder cargar a nadie. Por aquí. Power way. ¿Cómo la veo? El tornado, puedo hacer un mega tornado. Era más bien fome, pero... Este era muy bueno. Este era literalmente, cachen esto. Oye, el poder es raro. Ya, entonces ahora podemos salir. ¿Cómo era? Ya, yeah, anoten el número. O le ponen pausa, después se lo ven en diferido, no sé. Pero ahí ya tenemos cuatro... No, uno, dos... Tres de las cuatro partes de la armadura. Lo que está bien. Está bien, hijito. ¿Qué pues yo? Claro, es que acá es distinto, hombre. A él le gusta que yo streamee allá porque él se acuesta allá. Ya. Tenemos el poder, tenemos... Armadillo. Let's go.
truco. No, no. Aquí sí que había que acelerar. Porque ese es otro truco. ¡Oh, no me acordaba! ¡Oh, no me acordaba! Yo pensé que te hacía daño, pero no me acordaba que te mataba de una, weón. Truco. Truco. Armadura afuera. Era un orto.
Pucha, ¿cuál venía? No. Sí. Truco. Truco. Tala, wey. Pensé que tenía el dash en el aire. No era así. Ay, ¿me van a dejar acá? ¿En serio? For real. No podéis destruir la wea, gracias. Menos mal que esa mierda saca poco, weón. Thank you.
Puta, que te den una vida en todos los pinchos. Truco, ahí. Truco. Recarga. Llegamos. Y a este men había que darle con el escudo. Que hay una disyuntiva ahí con ese jefe, porque tú tienes que tener la debilidad de un jefe, es la debilidad inversa del otro. Me explico. Si tú tienes el homing missile que sacamos ahora, puedes matar al escarabajo. Pero el escarabajo, el arma que tiene, la cuchilla esa como giratoria, la puede ocupar para sacarle los brazos al octopus para que no tire los misiles. Entonces es como raro, ¿no? En fin, vamos. Este tema me gusta, weón. Bueno. Terminamos de hacer por otro recién. Oh, qué buena, weón. Corrienda. Disculpen, pero este ruido es medio molesto. Thank you.
Ahí sí. Sí, con sabor. Oh, qué rico, güey. Ya, pues, le voy a dar Valheim, me imagino, o Minecraft. O Rocket. O sin spoiler. Sorpresa. Quedaste picado. Directamente de nada, wey. Vamos a Rocket, no. Que bien picado. Está bien, pues, wey. Es que te, sabes que te vi diciéndolo, wey. Así como, ah, oh, wey, Rocket, wey, te entero picado. Madre, ya pues. Arma y llegamos. Y este enemigo es re fácil porque el, o sea, sin el arma es un culo, wey, pero con el arma es demasiado fácil. Soul is mine. Sí, mira, básicamente Mega Man es como Chan Sung. Absorbe los poderes de otros. ¿Dónde quedó este otro energúmeno? Ah, se quedó.
Qué obtuto acá. Que no se ve. No, tampoco se ve. Y te quedaste dormido en mi polera de Chainsaw Man. Qué bueno eso. Qué bueno. Con lo que me cuesta sacarte los pelos. Ya, la última parte de la armadura está aquí. Con el último boss. Y yo creo que completando los boss, vos sabés lo que viene. Sting Chameleon. Este es el meollo. Si le ganamos a este men, sacamos la última parte de la armadura. Cambiar el arma, no me di cuenta, weón. Pero ¿por qué no da chill, weón? Bueno. Típico. Y conociéndolo, sí, quedó picado, weón.
Oh! Bitch. Ah! Es como ya, wey, muérete, wey. De tu puta madre, ya vamos. Que igual que el trep, que épico. Más resistente que cualquier jefe, weón. Thank you.
3000 horas más tarde. ¡Quiero mi parte de armadura ya! Ahora sí, armadura completa. Es oficial. No le di nada a stream. Ah, bueno. Bueno, bueno. Es una forma de llegar. Ya, ¿dónde está el...? Ya, el chiste es que nosotros vamos a tirar esta arma así y vamos a tratar de calzar al camaleón. Y con eso terminaríamos el stream. Con todos los jefes derrotados. Ahora, deja. Esto era como con un vuelo medio raro. Todos los Robot Master destruidos. Mientras tanto, Loki duerme encima de mi polera Chainsaw Man. Fuck. Y con esa arma se derrotaba al Storm Eagle, que era, fue el que pasamos por ahí. Anoten bien ese password. O le ponen pausa después de diferido, no sé cómo lo harán, pero ahí va. Y aquí explican que está toda la fortaleza de Sigma y todo eso localizado, y que ahora por fin podemos ir y contraatacar por la humanidad y por Angel Grove y todo el tema. Así que, bueno chicos, lo vamos dejando hasta acá. Derrotamos a los 8 Robot Master, no en el orden normal porque no me acordé del orden exacto, pero ya se van haciendo la idea, así que nada, pues, como siempre, jugar una joya de estas se agradece. Así que eso, chicos, espero que lo hayan pasado súper bien. Mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Bye.